figura del americano inquisitivo, The Grand Alien. En una semana había multiplicado mi capital por 240. Me fui de Londres con 2 peniques en el mundo. Dejé Schlangenbad con 2 libras en el bolsillo. ¡Qué facturación tan espléndida!, pensé. Si esta suerte se mantiene al mismo ritmo, habré ganado 480 libras el martes próximo y puedo esperar ser un Barney Barnato para Navidad. Porque había obtenido altos honores en matemáticas en Cambridge, y si hay algo en la Tierra de lo que me enorgullezco, es de mi firme dominio del principio de las proporciones. Sin embargo, a pesar de esta brillante perspectiva financiera, un Klondike en ciernes, me fui del pequeño balneario en las laderas del Taunus con el corazón apesadumbrado. Había empezado a simpatizar bastante con la querida, virulenta e inquieta anciana Lady Georgina y sentí que me había costado mucho separarme de Harold Tillington. La herida me dejó una cicatriz que tardó mucho en curarse, pero como no soy una sentimental profesional, no te molestaré aquí con detalles de los síntomas. Sin embargo, ahora tenía asegurada mi subsistencia. Una chica sensata puede entender claramente que tiene asegurado 6 días de comida y alojamiento, a 6 marcos por día, con un margen glorioso de 4 marcos extra para gastos personales. Y si al cabo de 6 días mi hada madrina no me hubiera indicado otros medios de ganarme el pan honestamente, bueno, me sentiría indigna de ser incluida en el noble ejército de aventureras. Le agradezco a Lady Georgina por enseñarme esa palabra. Seré una aventurera porque me encanta la aventura. Mientras tanto, se me ocurrió que podría llenar el intervalo yendo a estudiar arte a Frankfurt. Elsie Pederich había estado allí y me había inculcado el hecho de que bajo ningún concepto debía dejar de ver la Galería Stadler. Ella era muy culta. Además, el estudio del arte sería de gran utilidad para una aventurera, así que me dirigí a Frankfurt, y allí encontré una pequeña pensión agradable, solo para damas, me aseguró la señora Bockenheifner, a precios muy moderados en una parte agradable de Lindestrasse. Tenía cortinas opacas. No negaré que cuando entré en la casa me di cuenta de que me sentía sola. Mi corazón se hundió una o dos veces cuando miré alrededor de la mesa del almuerzo a las solteronas alemanas antipáticas que formaban la fila de mis compañeras de pensión. Allí estaban sentadas 8 cómodas mujeres que habían perdido su vocación, abundantes damas abultadas y ondulantes en corpiños de seda negra ajustados. Habían sido hechas para ser amas de casa, como las que había descrito Harold Tillington, pero se vieron privadas de su esfera natural en la vida por el capricho inexplicable de los hombres de su nación. Cada una era una matrona teutónica modelo frustrada. Cada una parecía capaz de freír salchichas de Frankfurt a la perfección y tejer calcetines de lana por toda una eternidad. Busqué en vano un alma gemela entre ellas. ¡Qué horrorizadas se habrían quedado con sus caras regordetas y sus grandes ojos como platos si me hubiera atrevido a anunciar que era una aventurera inglesa! Pasé mi primera mañana en una laboriosa autoformación en el Ariadne y la Galería Stadler. Pedí prestado un catálogo. Luché con Van der Weyden. Trabajé como esclavo de galera con Maester William y Maester Stefan. Tengo un recuerdo confuso de haber visto una serie de cuadros medievales rígidos y una estatua de alabastro de una dama que sonreía mientras cabalgaba sobre un tigre, tomada al comienzo de ese interesante episodio, pero el resto del instituto se ha desvanecido de mi memoria. Por la tarde me consolé de mis esfuerzos hercúleos en dirección a la cultura, saliendo a dar un paseo en una bicicleta alquilada, a lo que decidí dedicar el dinero que llevaba encima. Tal vez objeten aquí que mi conducta fue imprudente. Plantear esa objeción es no entender el espíritu de estas aventuras ingenuas. Les dije que me propuse dar la vuelta al mundo, pero dar la vuelta al mundo no significa necesariamente circunnavegarlo. Mi idea era dar la vuelta por etapas fáciles, viendo el mundo a medida que iba hasta donde llegaba y preocupándome lo menos posible del día siguiente.
La mayoría de mis lectores, sin duda, aceptan esa filosofía de vida solo los domingos. Los días de semana se tragan las habituales y contradictorias pero grulladas económicas sobre la previsión prudencial y la horrible imprevisión de las clases bajas. En cuanto a mí, no estoy hecha así. Prefiero tomar la vida con un espíritu de pura investigación. Me pongo el sombrero, paseo por donde quiero, en la medida en que las circunstancias lo permiten, y espero a ver qué me depara la suerte. Mi ideal es la brisa. La bicicleta alquilada no era una mala máquina, como suelen ser las bicicletas de alquiler. Te sacudía tan poco como se puede esperar de un coche de caballos común. Nunca se detenía en un beer garden y mostraba muy pocas señales de haber sido conducida por principiantes con un deseo inconquistable de luchar contra un seto. Así que me lancé de inmediato, sin hacer caso de las burlas de la juventud teutónica a la que le resultaba extraño ver a una dama en bicicleta con faldas. Porque en el sur de Alemania el traje racional es tan universal entre las ciclistas que es la falda la que provoca comentarios desfavorables de esos celosos guardianes de la decencia femenina, los chicos de la calle. Seguí a paso rápido pasando el jardín de las palmeras y los suburbios, con mi pelo suelto al viento, hasta que me encontré pedaleando a buen ritmo en una carretera ancha y llana que conducía a un pueblo llamado Fraunheim. Mientras corría por la llanura con el viento en la cara, lo cual no me desagradaba, tuve la vaga sensación de que alguien desconocido corría tras de mí. Mi primera idea fue que Harold Tillington me había perseguido, siguiendo mi rastro hasta mi guarida, pero al mirar hacia atrás vi que mi perseguidor era un hombre alto y desgarbado, con un bigote de color paja, aparentemente americano, que me seguía en su bicicleta observando de cerca mis acciones. Apreté el paso para ver si podía superarlo, porque soy una ciclista rápida, pero sus largas piernas eran demasiado para mí. No me adelantó, es cierto, pero tampoco lo superé. Pedaleé con todas mis fuerzas, y puedo hacer un buen tiempo cuando es necesario. Y mantuve más o menos la misma distancia frente a él durante todo el camino hasta Fraunheim. Poco a poco empecé a sentirme segura de que el hombre de aspecto endeble y rostro alerta me perseguía de verdad. Cuando yo iba más rápido, él también iba más rápido. Cuando le daba la oportunidad de pasarme, se mantenía pegado a mis talones y parecía estar observando atentamente el movimiento de mis tobillos. Supuse que era un entendido, pero no podía imaginar por qué demonios me perseguía. Ahora mi espíritu estaba alerta, pedaleaba con voluntad. Aunque pedaleara todo el día, no lo dejaría pasar. Más allá de la calle principal adoquinada de Fraunheim, el camino tomó una curva cerrada y comenzó a subir las laderas del Taunus. Era una subida abrupta y empinada, pero me jacto de ser una muy buena ciclista de montaña. Seguí pedaleando con firmeza. Mi perseguidor se lanzó tras de mí, pero en esta dura pendiente ascendiente mi ligero peso y el movimiento ágil de mis tobillos se hicieron notar. Comencé a distanciarme de él. Parecía temer que me escapara y de repente gritó con un grito en inglés: ¡Alto, señorita! Miré hacia atrás con dignidad, pero no respondí nada. Aceleró el paso, jadeante, pedaleé y me alejé de él. Pero al doblar una esquina, por pura casualidad, un policía a caballo me detuvo en seco. Bloqueó el camino con su caballo, como un ogro, y me preguntó con una voz muy áspera si aquella bicicleta tenía licencia. Hasta que habló no tenía ni idea de que se requería licencia, aunque seguramente podría haberlo adivinado, pues la Alemania moderna está plagada de carteles en todas las esquinas que te informan con todo lujo de detalles de que todo está prohibido. Balbucié que no lo sabía. El policía montado se acercó y me inspeccionó con rudeza. «Es muy poco lo que se dice», empezó. Pero justo en ese momento apareció mi perseguidor y con rapidez americana se dio cuenta de la situación. Se dirigió al policía en un alemán muy malo. «Tengo dos licencias», dijo sacando un puñado de ellas. «La señorita viaja conmigo». Me quedé demasiado sorprendida por una intervención tan providencial como para contradecir esta afirmación sumamente imaginativa.
Mi bandolero se había convertido en un caballero andante protector de la inocencia herida. Dejé que el policía siguiera su camino. Luego miré a mi salvador. Parecía un San Jorge moderno muy corriente, sin lanza de la que hablar y sin más corcel que una bicicleta. Sin embargo, su semblante era tranquilizador. «Buenos días, señorita», empezó. Me llamaba señorita cada vez que se dirigía a mí, como si me tomara por una camarera. «Disculpe, pero ¿por qué aceleró tanto?» «Pensé que me estaba persiguiendo», respondí un poco temblorosa, lo confieso, «pero ávida de incidentes». «Y así era», continuó. «Podría haber conjeturado, señorita, que era para nuestro mutuo beneficio». «Un hombre de negocios no se desvía de su camino a menos que espere ganar un dólar honesto». Y no cuenta con que otras personas se desvíen de su camino a menos que sepa que puede ponerlos en el camino de ganar un dólar honesto con él. Es razonable, respondí, porque soy economista política. El beneficio debería ser mutuo, pero me pregunté si me iba a proponer matrimonio a primera vista. Me miró de arriba abajo. «Eres una dama de considerables atractivos personales», dijo pensativo, como si estuviera criticando un caballo. «Y quiero una de ese tipo». «Por eso te seguí, ¿entiendes? Además, tienes algo de estilo». «¿Estilo?», repetí. «Sí», continuó. «Sabes cómo usar tus pies y tienes buen entendimiento». Por su mirada, deduje que se refería a mis miembros inferiores. «Todos somos animales vertebrados, ¿por qué tratar de ocultar el hecho?». «No te entiendo», respondí con frialdad, porque realmente no sabía lo que el hombre podría decir a continuación. «Así es», respondió él. «Fui yo quien te siguió. Parece que no hice un buen trabajo de todos modos». Volví a montar en mi bicicleta. «Bueno, buenos días», dije con frialdad. «Estoy muy agradecida por su amable ayuda, pero su comentario fue ficticio y deseo continuar sin compañía». Alzó la mano en señal de advertencia. «No se irá», gritó horrorizado. «No se irá sin escucharme. Hablo en serio, digamos. No tire dinero así. Le digo que hay dólares en juego». «¿En qué?», pregunté, todavía andando pero curiosa. «En la pendiente, si fuera necesario, podría distanciarme fácilmente de él». «Pues en este ciclismo suyo», respondió. «Es la mujer que estoy buscando, señorita. Ágil, así es como la llamo. Puedo ponerla en el camino de hacerla rica, de verdad». «Esta es una oferta de buena fe. No se meta con nadie en mi negocio. ¿La rechaza? Prejuicio. Se perjudica y me perjudica a mí. De todos modos, sea razonable». Miré a mi alrededor y me reí. «Explíquese», dije brevemente. Se puso de pie como un hombre. «Nos vemos en Fraunheim, en la esquina de la oficina de correos. Mañana a las 10 de la mañana». Gritó mientras me alejaba. «Y si no la convenzo de que hay dinero en este trabajo, no me llamo Cyrus W. Hitchcock». Algo en su rostro agudo y poco atractivo me impresionó con una sensación de honestidad subyacente. «Muy bien», respondí. «Iré, si no me sigue más». Pensé que Fraunheim era un pueblo populoso y que más allá de él la carretera de montaña que cruzaba el Taunus empezaba a volverse solitaria. Si él quería cortarme el cuello, yo estaba al alcance de los recursos de la civilización. Cuando llegué a casa, a la morada de las señoras afligidas, esa noche, debatí seriamente conmigo misma si debía aceptar o no la misteriosa invitación del señor Cyrus W. Hitchcock. La prudencia dijo que no. La curiosidad dijo que sí. Planteé la cuestión a una asamblea de una sola. Y como soy hija de Eva, la curiosidad ganó. Se aprobó por unanimidad. Creo que podría haber dudado, de hecho, de no haber sido por las mujeres afligidas. Hablaban de la cena y del proceso digestivo. Eran críticas de la digestión. Todas ellas permanecieron sentadas con tanta complacencia durante toda la velada, sólidas y estólidas, pesadas y regordetas, imágenes comatosas rellenas, tejiendo chales de lana blanca para echarse sobre sus amplios hombros en la mesa de huéspedes. Y ronroneaban con tanta satisfacción en su redondez de mediana edad que decidí que debía tomar precauciones a tiempo y evitar sus tentaciones de depósito adiposo. Prefiero crecer hacia arriba. Estas señoras crecen de lado.
Es mejor que un desesperado americano me corte el cuello en mi búsqueda de romance que sentarme en una roca como una ostra gorda y plácida. No soy de naturaleza sedentaria. Las aventuras son para los aventureros. Abundan por todos lados, pero solo unos pocos elegidos tienen el coraje de abrazarlas. Y ellas no vendrán a ti. Debes salir a buscarlas. Entonces te encuentran a mitad de camino y se precipitan a tus brazos, porque conocen a sus verdaderos amantes. Había 8 señoras afligidas en el hogar de los ideales perdidos, y con una simple inspección pude darme cuenta de que no habían tenido un promedio de media aventura en toda su vida. Se sentaban y tejían sin moverse, como horribles ejemplos. Si hubiera declinado encontrarme con el señor Hitchcock en Fraunheim, no sé qué cambios se habrían producido en mi vida. Ahora podría estar tejiendo, pero me aventuré con valentía en un viaje de exploración dispuesta a aceptar todo lo que el destino me deparara. Como el señor Hitchcock me había asegurado que había dinero en su oferta, me sentí justificada en especular. Gasté otros 3 marcos en el alquiler de una bicicleta, aunque corría el riesgo de quedarme sin la cena del lunes. Eso demostraba mi vocación. Estaba segura de que las señoras afligidas sí habrían aferrado a su cena a toda costa. Cuando llegué a Fraunheim, encontré a mi alerta americano allí puntualmente delante de mí. Levantó su sombrero de ala ancha con torpe cortesía. Pude ver que estaba poco acostumbrado a la compañía de damas. Luego señaló un coche de alquiler cercano en el que había llegado al pueblo. «Eso está ahí adentro», susurró en tono confidencial. «No podía dejar que lo viera. Verás, hay dólares dentro». «¿Qué tienes dentro?», pregunté suspicaz, echándome hacia atrás. No sé por qué, pero la palabra «eso» de alguna manera me sugería un cadáver. Empecé a asustarme. «¿Qué? La rueda, por supuesto», respondió. «¿No ha venido aquí para montarla?». «¿La rueda?», repetí vagamente, fingiendo parecer sabia, pero sin darme cuenta todavía de que esa palabra era el término americano aceptado para referirse a una bicicleta. «¿Y yo he venido para montarla?». «Por supuesto, pero no debemos empezar ahora mismo. Hay que mantener esto a oscura, ¿no lo ves? Hasta el último día». «Hasta el último día, eso era siniestro. Sonaba como una monomanía, tan fantasmal y elusivo». Empecé a sospechar que mi aliado americano era un poco peligroso. «Simplemente aléjese un poco de la colina», continuó, «fuera de la vista de la gente y yo se la traeré». «¿La traeré?», exclamé. «¿A quién?». Pues el hombre me desconcertó. «Pues la rueda, señorita. Ya lo entiende, son negocios, puede estar segura y usted es la mujer adecuada». Me hizo un gesto para que siguiera adelante. Impulsada por una especie de hechizo, volví a montar en mi bicicleta y salí del pueblo. Él me siguió en el asiento delantero de su coche. Luego, cuando habíamos dejado el mundo bastante atrás y estábamos entre los troncos bañados por el sol de los pinos, abrió la puerta de manera misteriosa y sacó del vehículo una bicicleta de aspecto muy extraño. Era desgarbada a la vista. Se diferenciaba enormemente en muchos detalles de cualquier bicicleta que yo hubiera visto o conducido hasta entonces. El vigoroso americano la acarició un momento con la mano, como si fuera un niño mimado. Luego montó ágilmente. El orgullo brilló en sus ojos. Vi en un segundo que era un inventor aficionado. Pedaleó unos metros más adelante. Luego se volvió hacia mí con entusiasmo. «Esta máquina», dijo con una voz impresionante, «está impulsada por un excéntrico». Como todos sus compatriotas, ponía más énfasis en las sílabas no acentuadas. «Oh, supe que eras un excéntrico», dije, «en el momento en que te vi». Me observó con gravedad. «Me malinterpreta, señorita», corrigió. «Cuando digo excéntrico, me refiero a un chiflado». «Son más o menos lo mismo», respondí con vivacidad, «aunque confieso que no le habría aplicado a usted una palabra tan grosera como chiflado». Me miró con recelo, como si quisiera burlarme de él, pero mi cara parecía la de una esfinge. Así que acercó la bicicleta un par de metros más y me explicó su construcción. Tenía toda razón. Funcionaba con una manivela. No tenía cadena, sino que se movía mediante un pedal que subía y bajaba lentamente y estaba unido a una barra rígida que impulsaba las ruedas por medio de un disco circular. Además, tenía un curioso dispositivo para modificar automáticamente el engranaje mientras uno conducía.
de modo que uno pudiera adaptarlo a la pendiente variable de las colinas ascendentes. Esta parte del mecanismo me la explicó detalladamente. Había un indicador en el frente que permitía ver la inclinación de la pendiente con una simple inspección, y según el indicador marcaba 1, 2, 3 o 4, como pendiente en la escala, el ciclista presionaba un botón en el manillar con la mano izquierda 1, 2, 3 o 4 veces, de modo que el engranaje se adaptaba sin esfuerzo a la pendiente de la superficie. Además, había dispositivos para la rigidez y la compensación. En conjunto, era un mecanismo muy apto e ingenioso. No me extrañaba que estuviera orgulloso de él. «Levántate y monta, señorita», dijo con voz persuasiva. Hice lo que decía. Para mi inmensa sorpresa, subí la empinada colina tan suave y fácilmente como si fuera un terreno perfectamente nivelado. «Va muy bien, ¿no?», murmuró el señor Hitchcock, frotándose las manos. «Muy bien», respondí. «Me imagino que se podría subir a Mont Blanc con una máquina así». Se acarició la barbilla con dedos nerviosos. «Debería dejarlos boquiabiertos», dijo con voz ansiosa. «Está diseñada para escalar casi cualquier lugar de la creación». «¿Qué tan empinado?» «Un pie de cada tres». «Eso está bien». «Sí, escalará el monte Washington». «¿Cómo lo llamas?», pregunté. Miró de arriba a abajo con atención. «En América», dijo lentamente, «lo llamamos el Gran Manitou, porque puede hacer bastante bien lo que quiera, pero en Europa estoy pensando en llamarlo el Martin Conway o el Weinberg, o algo así». «¿Por qué?». «Bueno, porque es un famoso alpinista». «Ya veo», dije. «Con una bicicleta así, pondrás un cartel en el Cervino que diga, esta colina es peligrosa para los ciclistas». Se rió en voz baja y se frotó las manos de nuevo. «Servirá, señorita», dijo. «Eres la persona indicada, lo eres. En cuanto te vi, pensé que podríamos hacer un negocio juntos. Me beneficia a mí y a ti. Es una ventaja mutua. La reciprocidad es el arma de los negocios. Tienes algo que hacer. Tienes dinero en tus pies. Le dará un ataque a esos señores. Les quitarás el almidón transparente». «No logro entenderlo», respondí, hablando en su propio dialecto para complacerlo. «Oh, lo lograrás de todos modos», replicó mientras acariciaba su bicicleta. «Es una ardilla, sí», la pronunció Ardilia. «Se subirá a un árbol si quisiera, ¿no?». Ahora le hablaba como si fuera un perro o un bebé. «No, no, no debe patear, es una cosita juguetona. Solo tienes que subirte encima, señorita, y probar suerte en esta montaña». Me acerqué y la probé. La bicicleta se movía hacia adelante como un galgo ágil. Bastaba con tocarla para que se pusiera en marcha por sí sola. Nunca había montado en una bicicleta tan vivaz y animada. Volví a él pedaleando con la pendiente invertida. El Manitou se deslizaba suavemente, como en una suave pendiente sin necesidad de pedalear hacia atrás. «¡Vuela!», comentó con entusiasmo. «Los globos están a precio de ganga», respondí. «Ahora quieres saber más sobre este asunto, supongo», continuó. «De todos modos, ¿quieres saber dónde entra en juego la reciprocidad?». «Estoy dispuesta a escucharte. Explícame», admití sonriendo. «Oh, no todo es de un solo lado», continuó, mirando su bicicleta desde un ángulo con afecto paternal. «Voy a hacer tu fortuna aquí mismo. La manejarás para mí el último día, y si logras esto, no temas que no te trate bien». «Si fueras un poco más conciso», dije con gravedad, «avanzaríamos más rápido». «Quizá te preguntes», intervino, «¿por qué con tanto dinero en juego confiaría el trabajo en manos de una mujer?». Hice una mueca, pero guardé silencio. «Bueno, es así, ¿no ves? Si una mujer gana, el éxito se vuelve aún más llamativo y visible. El mundo de hoy está gobernado por la publicidad». No pude soportarlo más. «Señor Hitchcock», dije con dignidad, «no tengo la menor idea de qué demonios está hablando». Me miró sorprendido. «¿Qué?», exclamó al fin. «¿Y usted sabe montar en bicicleta así? ¿No sabe por qué está loco todo el mundo del ciclismo? ¿No me dirá que no eres una profesional?». Le expliqué de inmediato mi posición en la sociedad, que era respetable aunque no lucrativa. Su rostro se ensombreció un poco. «De alta alcurnia, ¿eh? Aún así correrías de todos modos, ¿no?», preguntó él. «¿Correr para qué?», pregunté inocentemente. «¿Para el Parlamento, la Presidencia, el Consejo Municipal de Frankfurt?».
Le costó sondear la profundidad de mi ignorancia, pero poco a poco lo comprendí. Parecía que el gobierno imperial alemán y el gobierno real prusiano habían ofrecido un premio del Kaiser y del Rey a la mejor bicicleta militar. El recorrido se iba a realizar por el Taunus desde Frankfurt hasta Limburgo. La bicicleta ganadora recibiría el equivalente a 1.000 libras. Cada empresa proporcionaría su propia marca y conductor. El último día era el sábado siguiente y el Gran Manitou era el arma secreta de la competición. Entonces todo estuvo claro como el día para mí. El señor Cyrus W. Hitchcock mantenía su máquina en profundo secreto. Quería que una mujer la manejara para que su triunfo fuera más completo, y en el momento en que me vio pedalear cuesta arriba, tratando de evitarlo, reconoció de inmediato que yo era esa mujer. Yo también lo reconocí. Era una armonía preestablecida. Después de 2 o 3 pruebas, sentí que Manitou estaba hecha para mí, y yo estaba hecha para Manitou. Corríamos juntas como partes de un mismo mecanismo. Siempre fui famosa por mi movimiento circular de tobillo, y en esta nueva máquina el movimiento de tobillo lo era todo. La fuerza de las extremidades no contaba para nada. Lo que contaba era el poder de volver a levantarse rápidamente. Poseo ese poder, tengo pies prehistóricos, mis remotos progenitores deben haber sido sin duda monos que frecuentaban los árboles. Acordamos las condiciones allí mismo. ¿Aceptas? Implícitamente. Si ganaba la carrera, recibiría 50 libras, si no, 5. No se trata solo de tu habilidad, ya ves, dijo el señor Hitchcock con franco comercialismo. También me baso en tu atractivo personal. Ese es un elemento a tener en cuenta en las relaciones comerciales. Mi rostro es mi fortuna, respondí con gravedad. Él asintió con la cabeza. Hasta el sábado entonces estaba libre. Mientras tanto, me entrenaba y practicaba tranquilamente con Manitou en zonas apartadas de las colinas. También estuve en el Instituto Steidl. Me gusta mezclar cultura y atletismo. Sé algo de atletismo y espero, con el tiempo, adquirir el gusto por la cultura. Es lo que se espera de una chica del Girton, aunque mis propios conocimientos se inclinan más hacia el remo, el barquismo y el ciclismo. El sábado, confieso, me levanté con grandes dudas. No era una profesional y encontrarse prácticamente con 1.000 libras de respaldo en una carrera contra hombres es un poco inquietante. Sin embargo, una vez que puse mi mano en el arado, sentí que estaba obligada a sacarlo adelante de alguna manera. Me peiné con pulcritud, con un moño muy apretado. Comí un desayuno ligero, evitando las salchichas fritas que la señora angustiada ofrecía casi a la fuerza, y me satisfice con un huevo hervido suavemente, unas tostadas y café. Siempre pensé que remaba mejor en Cambridge con una dieta más ligera. En mi opinión, el régimen de carne cruda es un grave error de entrenamiento. 1 o 2 minutos antes de las 11 me presenté en el Schillerplatz con mi vestido de sarga y mi chaqueta de ciclista. La gran plaza estaba abarrotada de espectadores que nos veían salir. La policía había abierto un pasillo en medio de ellos para los ciclistas. Mi patrocinador me había aconsejado que llegara al puesto lo más tarde posible, porque ha notado tu nombre, dijo, simplemente como Luis Gaile. Esos alemanes piensan que eres un hombre y un hermano. Pero temo las contingencias. Cuando hago un espectáculo, tratarán de ponerte objeciones por ser mujer, pero no habrá mucho tiempo y me apresuraré a presentar objeciones. Una vez que te dejen correr y ganar, no me importa si consigo los 20.000 marcos o no. Es la publicidad la que lo dice. Pero recuerda mis palabras, señorita, y no te equivoques. El mundo de hoy está gobernado por la publicidad. Así que me presenté en el último momento y lancé una tímida mirada a mis competidores. Todos eran hombres, por supuesto, y 2 de ellos eran oficiales alemanes con una especie de uniforme de ciclista. Me miraron con desdén. Uno de ellos se acercó y habló con el señor superintendente que estaba a cargo de la competencia. Entendí que estaba presentando una objeción en contra de una simple mujer que quería participar de la carrera. El señor superintendente, un funcionario corpulento, se acercó a mí y se inclinó visiblemente y arqueó sus grandes cejas. Era aterrador observar la cantidad medible de cerebración teutónica que estaba ocurriendo bajo la cubierta de sus gafas redondas y verdes.
Estuvo reflexionando durante unos minutos. El tiempo casi se acababa. Luego se volvió hacia el señor Hitchcock. Habiendo finalmente tomado una decisión colosal y murmuró groseramente: «La mujer no puede competir». «¿Por qué no?», pregunté en mi alemán más dulce, con una sonrisa angelical, aunque mi corazón temblaba. «¿Por qué no? Porque la palabra jinete en el decreto del emperador y el rey para este concurso está claramente indicando el género masculino». «Perdóneme, señor superintendente», respondí, sacando una copia de la ley 97 sobre el tema, de la que me había agenciado oportunamente. «Si presta atención al artículo 45 de la Ley de Regulación de la Circulación de Bicicletas, encontrará que allí se establece expresamente que a menos que se inserte alguna cláusula en contrario, la palabra jinete, puesta en género masculino, se considerará aquí como la palabra jinete en género femenino. La incluye». Porque anticipándome a esta objeción había tomado la precaución de consultar la cuestión legal de antemano. «Es cierto», observó el señor superintendente con voz meditabunda, mirándome con ojos apacibles. «Lo masculino suele abrazar a lo femenino». Y volvió a poner su enorme intelecto al servicio del problema con una concentración prodigiosa. Aproveché la oportunidad. «Déjeme empezar, al menos», insté mostrándole la ley. «Si gano, podrá discutir más a fondo el asunto con los gobiernos del rey y del Kaiser en lo sucesivo». «Supongo que será un asunto internacional», observó el señor Hitchcock, muy satisfecho. «Sería una excelente publicidad para el gran Manitou si Inglaterra y Alemania convirtieran la cuestión en un caso de guerra. Los Estados Unidos podrían observar y embolsarse las castañas». «Quedan 2 minutos», gritó el oficial de salida con el reloj. «Entonces fórmese, señorita inglesa», observó el superintendente general sin prejuicios, haciéndome señas para que me pusiera en fila. Me colocó una insignia con un gran número, el 7, en el vestido. «Los gobiernos del Kaiser y del rey emitirán juicios sobre mi informe con más calma en el futuro sobre la legalidad del inicio». El teniente de uniforme informal se apartó un poco. «Oh, si esto va a ser un juego de mujeres», murmuró, «entonces un oficial prusiano no puede, compitiendo, caer en el desprecio». Hice una pequeña reverencia. «Si el señor teniente tiene miedo de competir contra una inglesa», dije sonriendo. Se acercó al punto de partida con mal humor. «Un minuto para el final», gritó el encargado de la partida. Todos estábamos alerta. Hubo una pausa, una respiración profunda. Estaba terriblemente asustada, pero traté de parecer tranquila. Entonces, con una voz clara y rápida, se oyó la palabra «¡Adelante!». Y como flechas lanzadas por un arco, todos partimos. Yo había recorrido todo el camino el penúltimo día, a lomos de un pony de montaña, con ojo observador, y mi diligente americano levantándome a las 5 en punto para no llamar demasiado la atención. Por lo tanto, sabía de antemano la ruta exacta que debíamos seguir, pero confieso que cuando vi al teniente prusiano y a uno de mis otros competidores avanzar a un ritmo que simplemente me asombró, 50 libras parecieron derretirse en el oscuro abismo de la eternidad. Lo di todo por perdido. Nunca podría competir contra ciclistas tan expertos. Sin embargo, todos nos dirigimos hacia la carretera abierta que atraviesa la llanura y baja por el valle del Meno en dirección a Maguncia. Las primeras 10 millas, más o menos, son una llanura polvorienta. La superficie es perfecta, pero una franja blanca cegadora. Mientras avanzaba con dificultad por ella, ese sofocante día de junio, podía oír la voz de mi acompañante, que me seguía a caballo, exhortándome en voz alta. «No se queme, señorita, no se queme, no se preocupe si los pierde de vista. Mantenga el viento, esa es la cuestión. El viento lo es todo. Deje que le ganen en la llanura. Los alcanzará lo suficientemente rápido cuando llegue al Taunus». Pero a pesar de su aliento, casi me desanimé al ver que una tras otras las espaldas de mis oponentes desaparecían en la distancia, hasta que al final me quedé avanzando con dificultad por la carretera blanca y desnuda, sola, bajo un baño de sol, con solo una densa nube de polvo gris que se levantaba muy por delante de mí.
La cabeza me daba vueltas. Me arrepentía de mi atrevimiento. Entonces los jinetes a caballo empezaron a quejarse, pues por orden policial no se les permitía pasar a los últimos ciclistas, y mi presencia les impedía seguir a sus campeones. «Ríndase, señorita, ríndase», gritaban. «Está vencida, déjenos pasar y sigamos adelante». Pero en ese mismo momento oí la voz estridente de mi amigo americano gritando en voz alta por encima del estruendo. «No haga nada de eso, señorita. Siga adelante y conserve el aliento. Es el viento el que gana. Esos alemanes no valen ni un centavo en las altas laderas de todos modos». Animada por su voz, seguí trabajando con firmeza, sin quemarme ni relajarme, sino manteniendo un ritmo constante a mi ritmo natural bajo el sol abrasador. El calor subía en oleadas a mi rostro desde la carretera. En medio de la fina capa de polvo blanco, las huellas acusadoras de 6 ruedas se me presentaron. Seguí tras ellas hasta que llegué a la ciudad de Hoechst, a 9 millas de Frankfurt. Los soldados que había a lo largo de la ruta nos controlaban a intervalos con cronómetros y anotaban nuestros números. Mientras avanzaba a toda velocidad por la calle principal pavimentada, llamé en voz alta a uno de ellos. «¿A qué distancia se encuentra el último hombre?» Él me respondió con buen humor. 4 minutos, señorita». De nuevo me desanimé. Luego subí una ligera pendiente y sentí con qué facilidad subía Manitou. Desde la cima pude observar una larga nube de polvo gris que descendía sin pausa por la colina en dirección a Hatterheim. Bajé con los pies en alto y una ligera brisa me refrescaba. El señor Hitchcock, detrás, gritó voz en cuello desde su asiento. «No hay prisa, no hay turbulencias, tómese su tiempo, señorita». En Hatterheim cruzamos el puente, giramos bruscamente a la derecha y comenzamos a ascender por la orilla de un pequeño y bonito arroyo, el Schanzbach, que baja por el Taunus entre rocas desde Epstein. Para entonces, la excitación se había calmado un poco. Me estaba acostumbrando a que me ganaran en la llanura y comencé a darme cuenta de que mis posibilidades serían mejores a medida que nos acercábamos a los tramos más empinados de la carretera de montaña que rodeaba Niederhausen. Así que me armé de valor para mirar a mi alrededor y disfrutar del paisaje. Con el pelo al viento, se me había soltado el moño, atravesé Hofheim, un agradable pueblecito en la desembocadura de un valle herboso rodeado de laderas boscosas, mientras el Schwarzbach emitía una música fresca en el valle de abajo mientras ascendía a su lado. Los alerces trepadores como enormes candelabros se destacaban en la cresta, recortados contra el horizonte. «¿A qué distancia está el último hombre?» le grité al soldado que me anotaba. Me respondió: 2 minutos, señorita». Les estaba ganando terreno, les estaba ganando terreno. Crucé el Schwarzbach a toda velocidad, pasando por media docena de pequeños y ruidosos puentes de hierro, atravesando a paso de tortuga y con los pies trabajando como si fueran parte integral de la maquinaria. Arriba, 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 parecía una subida vertical. Manitou se deslizaba bien en su baño de aceite a mitad de marcha. Cabalgué como si se me fuera la vida en ello. A 16 millas, Lochbach, a 18, Epstein, la carretera seguía en ascenso. «¿A qué distancia está el último hombre?» «A la vuelta de la esquina, señorita». Me puse un poco nerviosa. Efectivamente, al doblar la esquina lo vi de espaldas. Con un impulso lo adelanté, un alma cubierta de polvo, muy caliente e incómoda. Lo vi casi sin aliento, pasé volando junto a él como un torbellino. Pero, ¡oh, qué terrible calor en ese valle sofocante y cerrado! Una pequeña ciudad bonita, Epstein, con su castillo medieval encaramado en lo alto de una roca escarpada. Sentí que le debía cierta gratitud al dejarla atrás, porque fue allí donde me encontré con la cola de mis oponentes. Esa victoria me alegró. Hasta ahora, nuestra ruta había discurrido por la carretera alta, bien hecha pero polvorienta, en el valle humeante. En Niederhausbach, 2 millas más adelante, abandonamos la carretera abruptamente, por el camino marcado para nosotros, y tomamos un sendero de montaña lo suficientemente ancho solo para 2 bicicletas de frente, un sendero que trepaba hacia las laderas más altas del Taunus.
Eso fue arreglado a propósito, ya que no era un espectáculo de buen tiempo, sino una prueba práctica para bicicletas militares, en las condiciones que podrían encontrar en una guerra real. Era un camino accidentado. Paredes negras de pino se elevaban empinadas a ambos lados. El terreno era inseguro. Nuestro camino ascendía abruptamente desde el primero. Cuanto más empinado, mejor. Cuando llegué a Oberhofbach, enclavado en lo alto entre bosques de alerces, había distanciado a todos menos a dos de mis oponentes. Ahora también hacía más fresco. Cuando pasé por la aldea, mi grito cambió. «¿A qué distancia está el primer hombre?» 2 minutos, señorita. ¿Un civil? No, no, un oficial prusiano. El teniente iba a la cabeza entonces. Por el bien de la vieja Inglaterra sentí que debía ganarle. La pendiente más empinada de todas se encontraba en las 2 millas siguientes. Si quería ganar, debía pasar a esos dos, porque mi ventaja estaba en la subida. Si se trataba de avanzar por inercia, el mero peso de los hombres sumaba un punto a su favor. Golpe, choque, sacudida. Pedaleé como una máquina. Manitou sollozaba. Mis tobillos volaban de un lado a otro de modo que apenas lo sentía. Pero el camino era áspero y estaba lleno de surcos, surcos convertidos por la lluvia en arroyuelos. A media milla, después de una lucha desesperada entre arena y guijarros, pasé al segundo hombre. Justo delante, el oficial prusiano miró a su alrededor y me vio. Tiempo tormentoso. ¿Estás ahí, inglesa?, gritó, lanzándome una mirada de antipatía poco caballerosa, como solo un alemán sentimental puede lanzarle a una mujer. «Sí, estoy aquí detrás de usted, teniente», respondí dando un impulso, «y espero estar delante de usted». No respondió ni una palabra, pero se esforzó al máximo. «Yo también». Se inclinó hacia adelante. Me senté erguida en Manitou, tirando con fuerza de las manijas. Ahora mi rueda delantera estaba sobre él. Llegó a su pedal. Estábamos a la par. Tenía un estrecho hilo de camino sólido y me obligó a entrar en un pasillo. Aún así yo ganaba. Se desvió. Creo que intentó chocarme, pero la pendiente era demasiado pronunciada. Su intento se volvió en su contra. Chocó contra la roca del costado y casi perdió el equilibrio. Ese segundo lo perdió. Agité la mano mientras avanzaba. «Buenos días», grité alegremente. «Nos vemos de nuevo en Limburgo». Desde lo alto de la pendiente, levanté los pies y bajé volando hacia Idstein. Estalló un chaparrón con truenos. Me alegré de que refrescara. Aplacó el polvo. Recuperé la carretera principal. A partir de ese momento, salvo por el riesgo de resbalar, fue fácil correr. Solo una línea ondulada con ocasionales subidas y bajadas. Pero no vi más a mis perseguidores hasta que, 22 kilómetros más adelante, traqueteé por la calzada adoquinada hacia Limburgo. Había cubierto las 46 millas en poco tiempo para una escalada de montaña. Cuando crucé el puente sobre el Lahn, para mi inmensa sorpresa, el señor Hitchcock agitó los brazos, lleno de emoción para saludarme. Parecía que había tomado el tren desde Epsom y había llegado allí antes que yo. Cuando desmonté en la catedral, que era nuestro destino previsto, y le di mi placa al soldado, se apresuró a estrecharme la mano. 50 libras, gritó. 50 libras, qué gran carrera anglosajona. ¡Viva Manitou! El segundo hombre, el civil, llegó mojado y desaliñado 40 segundos después. En cuanto al señor teniente, un hombre decepcionado, se cayó por el camino alegando un vinchazo. Creo que le daba vergüenza admitir que había sido derrotado en combate abierto por la condenada inglesa, que había sido motivo de objeciones. Así que al final yo era ahora una mujer adinerada, con 50 libras en mi haber. Almorcé con mi patrocinador como una reina en la mejor posada de Limburgo.